Bueno, sí, para comunicarles que tuvimos reunión con los chicos del grupo Zoom, jóvenes que nos acompañaron desde el comienzo de la pandemia, que han sido autoridades del municipio escolar, del Colegio Xenepa, 6070, Anderson Fuentes y Carmencita Montes, ¿no? Y para terminar, pues, el año y cerca de las fiestas, nos comunicamos con Carmen Montes. Ella, como estudiante del área de salud, nos comunicó, nos dio varios tips, como todos, ¿no? Que mantengamos siempre el distanciamiento necesario para poder protegernos, lavarnos las manos por 20 segundos. Nos dijo, también comentamos de que en estos momentos, pues, se nos está informando que las camas UCI de repente no alcancen para lo que se pueda presentar más adelante. Entonces, lo que recomendó un médico, ¿no? No automedicarnos, pero ahí tenemos el paracetamol y otros medicamentos, todo con prescripción médica, ya que la vacuna está muy lejos de llegar, no en estos meses. Entonces, pero tenemos otros recursos para poder aplicarlos y prevenir y que no se agraven las secuelas del COVID, ¿no? Lo que se puede adquirir. También, como jóvenes del Bicentenario y ella como representante de las mujeres, está saliendo adelante a pesar de esta situación tan complicada que vivimos, estudiando y trabajando, ¿no? La felicitamos, le deseamos lo mejor para ella y su familia y nos vamos a mantener comunicados este año que viene, también 2021, porque bueno, lamentablemente sigue la pandemia, ¿no? Entonces, gracias por su participación. Igual voy a estar conectando con usted ahí, además diario he estado trabajando y con el estudio he estado a full. Pero siempre dándome el tiempo para ustedes. Cuídese mucho y por favor no salga de casa. Y con cuidado, a lavarse las manos. Anderson Fuentes, también tuvimos el gusto de comunicarnos ya finalizando este año y como al comienzo de esta pandemia que nos ha acompañado lamentablemente, también dio sus puntos de vista como joven universitario, emprendedor de la carrera de ingeniería y nos dijo pues que a pesar de que ha participado en muchas actividades en la universidad, varios proyectos en que él ha estado organizando y a nivel internacional también en este tiempo de pandemias, no ha sido fácil para él, le ha demandado bastante tiempo, coordinación con sus compañeros estudiantes del área de ingeniería. Y también pues lamentablemente nos manifiesta que fallecieron muchos jóvenes universitarios, ¿no? Que parece que ellos fueron fuertes, pero también han caído ante esta enfermedad que todavía que está vigente, ¿no? Entonces, también reconocemos y felicitamos su ahínco por salir adelante dentro de esta situación y también acompañar a la comunidad xenepana en estos tiempos, ¿no? Y dar un buen ejemplo dentro de lo difícil que debe ser, ¿no? De emprendimiento del joven del Bicentenario 2021 que vamos a cumplir, ¿no? Y también nos va a acompañar en el 2021, ¿no? Le deseamos que le vaya bien, que Dios lo acompañe a él y a su familia y que pasen bonitos estos días. Y nos vamos a seguir comunicando. Andrés, muchas gracias por tu participación. Bueno, desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. También decirles que a toda la comunidad escolar que tengan las medidas, obviamente, de precaución en cuanto al COVID-19. Recordemos que estamos ante una posible segunda ola. Es por ello que tenemos que tomar todas las precauciones del caso, cuidarnos, mantener el distanciamiento social, que es lo más importante, creo yo, en estos tiempos. Muy aparte también de poder cubrirnos con la mascarilla, con protector facial. Es muy importante, es muy importante. Siempre hay que mantener el cuidado, en este caso, el cuidado siempre activo con nosotros mismos. Y
Bueno, hacerles recordar también que ya muy pronto, ojalá, nos estaremos viendo presencialmente, obviamente en el centro educativo, en la institución educativa. Bueno, desearles a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos, a todos los que nos estén escuchando, a todos nuestros oyentes. Y bueno, este es un saludo virtual, y ya ojalá muy pronto nos podamos ver todos presencialmente. Les saluda Anderson Fuentes, soy actualmente estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma del Perú, y también soy director de campus en Hall Price, también en la Universidad Autónoma del Perú. Y es un gusto.